Hola y bienvenidos una vez más a Noodle2Go, el lugar con todo para llevar. El día de hoy, por fin voy a estrenar este Breadhead de Los Simpsons. Este salió precisamente hace 2 años. No, lo estoy mintiendo. Este salió hace 3, 4 años cuando los Simpsons cumplieron cierto aniversario donde marcas importantes como Levi's, Pull&Bear, H&M, populares. Sacaron toda una línea de los Simpsons debido a su aniversario y obviamente Lego tampoco se quiso quedar atrás sacando este Breadhead especial, ya que viene tanto nuestro personaje principal favorito de todos los tiempos, Homero, y nuestro payaso, Krusty. La razón por la que ambos vienen juntos creo que tiene una razón específica que vamos a hablar más adelante mientras lo armamos. Pero antes de hacerlo, quiero que hagamos una pequeña revisión de la caja. Esta marca que es para mayores de 10 años, porque recordemos que hay piezas que podemos ingerir. Sí, podemos, incluso nosotros, se nos puede ir, por alguna extraña razón podría llegar a pasar. Espero que en este video no sea el caso. Tiene un total de 215 piezas por ambas. Su pieza especial o... Su pieza especial es la del el moñito de Krusty. De este lado, miren, podemos tener, vemos la escena icónica donde ambos tienen que pasar por ese pequeño monociclo. En el capítulo, de hecho, los dos vienen vestidos como payasos, pero aquí quisieron darle a los personajes cada quien su individualidad. Y aquí atrás encontramos cómo separados al nacer se vuelven a encontrar. No, mentira. Y cómo quedan al final. Así que sin perder más el tiempo, vamos a comenzar porque realmente estoy muy, muy emocionada por hacerlo. Realmente me esperé muchos años para abrirlo. En su momento lo compré. Me costó $399, si no mal recuerdo. De 500 no pasó. Actualmente en las redes, aquí le voy a... actualmente en línea, ahorita voy a poner el precio de cuánto lo podrían encontrar. Yo lo compré en la Lego Store en su momento. Creo que actualmente ya no está en la Lego Store. Igual, si tengo información actualizada, la voy a poner por aquí. Y sin más, vamos a comenzar a armar este Breadhead. Y mientras mi yo del pasado está armando, hablaremos un poco de curiosidades, principalmente de Homero como de Krusty. Homero, junto con su familia, hicieron su primer debut televisivo en The Tracy Ullman Show el 19 de abril de 1987. Matt Groening se basó en su propia vida y nombró a varios personajes en honor a los miembros de su propia familia. Homero lleva el nombre de su padre. Según Groening, Homero se originó con mi objetivo tanto de divertir a mi verdadero padre como de molestarlo un poco. Y lo único que tenía en común con Homero era el amor por las donas. Homero es el único personaje que tiene diálogo en cada episodio. Lo que comenzó como una dirección en el guión de un gruñido molesto, pronto se convirtió en el eslogan más famoso de Homero, el Dough. Su primera aparición fue en el estreno de la serie Simpson Roasting on an Open Fire. El programa se dobla y se transmite en todo el mundo e incluye variaciones de la exclamación "Oh". En episodios doblados en alemán, el "Dough" se traduce como "Mein". En los episodios doblados en francés, se pronuncia como "Toff". Se ha observado que el productor ejecutivo Old Jan dijo que en la sala de escritura de Los Simpson a todo el mundo le encanta escribir para Homero. Esto puede deberse al hecho de que los escritores pueden intervenir en el programa, ya que muchas de las aventuras de Homero se basan en sus propias experiencias. También explican que la disminución de la inteligencia de Homero es necesaria para superar los chistes anteriores.
Homero ha aparecido en muchos otros programas de televisión, además del suyo. Abrió el programa de American Idol cuando estaba en su sexta temporada. Realizó un monólogo animado especial en The Tonight Show con Jay Leno. Y en el especial de televisión de recaudación de fondos del 2008, Stand Up to Cancer. Aquí se le mostró recibiendo una colonoscopía. Aunque a menudo se le presenta como un tipo normal o incluso por debajo del nivel de inteligencia de una persona promedio, ha ganado un Grammy, un premio de la Academia, un premio Pulitzer, incluso ha sido lanzado al espacio exterior. Todos conocemos a Homero, el inspector de seguridad del sector 7G en la planta de energía nuclear. Pero ¿cuántas otras profesiones ha tenido durante la serie? La cantidad de trabajos que ha tenido Homero dentro de los primeros 400 episodios del programa asciende a 188 oficios. A los 24 años, Homero tenía un trabajo vendiendo estiércol fresco de su automóvil. No se informó que tuviera éxito. Cuando era niño, Homero una vez arrojó una moneda a un pozo de los deseos y deseó ser más rico que todos. Esperaba tener una mansión gigante, su propia máquina de pinball con cuartos infinitos y 8 pares de pijamas de mantequilla de maní y mermelada. Un episodio del programa que se emitió en el 2003 reveló la dirección de correo electrónico de Homero como chunkylover503@aol.com. Antes de la emisión del programa, Matt Selman, el escritor del episodio, se registró para obtener la dirección de este correo electrónico. A los pocos minutos de terminar el programa, se conectó y descubrió que su bandeja de entrada había alcanzado el límite de 999 mensajes. Homero tiene un miedo irracional a los títeres de calcetines. Cuando Marge confiesa su miedo a volar, le explica a Bart que todo el mundo le tiene miedo a algo. Cuando Homero le responde, no todo el mundo, Marge simplemente le dice, marionetas de calcetines, lo que provoca que Homero se vaya corriendo gritando a su habitación. En el episodio Three Gays of the Condo, Homero se muda con dos hombres homosexuales mientras él y Marge tienen problemas matrimoniales. Este es el segundo episodio que gira completamente en torno a la homosexualidad. Y, al igual que el predecesor, este episodio recibió críticas en gran medida positivas, tanto de los críticos como de la comunidad LGBT, elogiando la inteligencia de la comedia. El episodio ganó el premio Primetime Emmy al mejor programa animado. Su número de pin es 7431. Nos enteramos de esto mientras lo canta durante una protesta contra el Museo del Sello. Homero y su familia han sido expulsados de todos los estados de Estados Unidos, excepto de Dakota del Norte y de Arizona. Todos recuerdan el auto que inventó Homero que provocó que su hermano cayera en la bancarrota. Bueno, lo crean o no, esta versión de auto lo convirtieron en una versión real a partir del BMW de 1987, convertido por Covimer Motors. Se llama The Homer Car y en realidad es un auto de carreras. Si alguna vez te has dado cuenta o te has preguntado por qué Homero y Krusty se parecen tanto, no es porque los animadores sean perezosos. Uno de los conceptos originales era que Homero fuera Krusty. Sin embargo, el diseño se mantuvo y se convirtió en una idea más satírica. Homero y Krusty, luciendo prácticamente iguales, se convirtió finalmente en un episodio en sí mismo, con el episodio de la temporada 6, Homie the Clown, en el que Homero se convierte en un imitador de Krusty y termina en lo profundo de la mafia. Krusty fue presentado en el episodio 7 de la temporada 3 del programa original, apenas 3 episodios después de la primera aparición de Tommy y Dali y 2 episodios después de que Homero pronunció su primer "Oh". Las primeras apariciones de Krusty, como en el episodio Krusty Gets Busted, muestran al payaso de la televisión sin su rostro pintado, con grasa y su nariz roja. Pero desde entonces, siempre parece estar completamente maquillado. Según los productores de Los Simpsons, tuvieron largas discusiones sobre si Krusty siempre debería lucir como un payaso o no. Finalmente, se decidió que no importaba y se tomó la decisión de que siempre pareciera un payaso. Krusty ha tenido numerosos problemas de salud a lo largo de los años, incluidos varios ataques cardíacos. Esto, junto con su amor por todas las cosas malas para él, como las drogas, los cigarrillos y el alcohol, podría haber llevado a su rostro pálido. En el episodio, el triple bypass de Homero, después de que le dicen que se ve saludable, se señala la cara y grita, esto no es maquillaje.
Aunque Springfield tiene su propio superhéroe en forma de hombre radioactivo, el mismo Batman parece existir en su universo también, interpretado por Adam West. Como ilustración de cuánto tiempo ha estado Krusty en el mundo del espectáculo, se revela que fue uno de los villanos de la semana en el programa, interpretando al villano cara de payaso, y tenía secuaces con los nombres de Who, Ha y He, su plan diabólico, encadenando a Batman y Robin a un carrusel y haciéndolos girar tan rápido que el dúo dinámico se sonrojaría hasta morir. Batman y Robin escapan gracias al práctico spray anticarrusel. El plan del villano termina inspirando a Bart y Milhouse a probar un truco en la escuela, lo que hace que los niños se lastimen. Cuando se revela que Bart y Milhouse están copiándole a Krusty, el payaso se mete en problemas con el público en general y lucha por redimirse en el episodio Large Mort. La carrera de Krusty ha sido tan larga y legendaria, pero no tuvo exactamente el mejor comienzo. Como joven comediante, obtuvo su primera gran oportunidad televisiva en la década de los 50. Sin embargo, durante su presentación, dijo la palabra aparentemente sucia, pantalones, y se le prohibió aparecer en la televisión hasta los años 60. Todos recordamos el episodio de Camp Krusty, ¿verdad? Campamento Krusty, en donde Bart y Lisa se van al campamento de verano solo para descubrir que es una aventura agotadora y tortuosa dirigida por un hombre de negocios corrupto llamado Mr. Black. Los niños eventualmente se rebelan y se convierte en noticia nacional. Bueno, cuando James L. Brooks vio el episodio completo, pensó que era perfecto para una adaptación cinematográfica. Sin embargo, hubo dos problemas con esto. Uno, dejaría el programa sin un episodio de estreno de la temporada 4. Y dos, el episodio se quedó corto como estaba, lo que generó preocupaciones de que nunca podrían extender la narrativa a la longitud de un largometraje. La película real de Los Simpsons se estrenaría 15 años después, mientras que el episodio terminó siendo uno de los favoritos de los fanáticos. Un episodio secuela, Camp Krusty, se emitió 25 años después. Krusty pierde la calma por una terrible promoción de Krusty Burgers. En el episodio, la primera palabra de Lisa, nos remontamos a principios de los 80s, cuando Lisa y Bart eran mucho más jóvenes. Se muestra que Krusty Burger está promocionando en que por cada medalla olímpica que se gane, se regalará una hamburguesa. Sin embargo, las probabilidades se calcularon antes de que Rusia se retirara de los juegos, lo que significa que Estados Unidos barrió con todo el tablero en términos de medallas. El truco termina costándole personalmente a Krusty 44 millones, lo que lo impulsa a ir a la televisión fumando y sollozando y prometiendo airadamente que escupiría en cada 50 hamburguesas. Es un escenario realmente divertido, pero en realidad le sucedió a McDonald's en la década de los 80s. Como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos, McDonald's realizó una promoción: si Estados Unidos gana, usted gana. Según cálculos anteriores, no corrían peligro de perder dinero. Sin embargo, tanto la URSS como Alemania Oriental boicotearon los Juegos Olímpicos del 84, dejando al equipo de Estados Unidos a la carrera hacia la victoria, llevándose a casa una tonelada de medallas de oro, plata y bronce. McDonald's terminó desembolsando mucho más de lo que esperaban, y todo se consideró como uno de los errores de marketing más tontos y más costosos de la historia corporativa. Y aquí tenemos a nuestras dos figuras de este set. Así es, se están viendo frente a frente. Creo que ahora ya sabemos por qué vienen estos dos juntos. Que realmente estoy muy satisfecha con ambos. El detalle del cabrito de Homero creo que es muy chistoso. También el detalle de sus donas, de su pancita, es también muy, muy genial. Creo que sí es algo muy representativo de Homero. Realmente me gustó. Se luce muy tierno. Su pancita se ve chistosa. Y en el caso de Krusty fue mi mayor sorpresa. Pensé que Homero iba a ser el que más me iba a gustar, pero en este caso fue Krusty quien le llevó la delantera, en especial por la naricita, no sé, me gustó más ese detalle que el corbatín que tiene. También el cabello, todo el detalle que le pusieron, creo que fue muy muy bien armado, todo ese detalle de que se vea tan bombachito su cabello.
Eso me agradó bastante. Y sin más por el momento, realmente lo recomiendo. Si tienen ganas de comprar uno de los Simpsons, creo que este es el ideal. Bueno, refiriendo a Bridgeheads, realmente lo recomiendo. Y sin más por el momento, no olviden suscribirse, que aún hay más curiosidades por llevar. Únanse a mis redes sociales. Ya tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Y sin más por el momento, detrás de la línea roja y pasa a la siguiente ventanilla, por favor.